Todos aquellos que gustan de la comida oriental y del pollo, presten mucha atención al siguiente informe, ya que varios chifas y pollerías ubicados en inmediaciones de la avenida Próceres y Real fueron intervenidos, encontrándose una vez más insumos putrefactos, utensilios sucios e insectos en el lugar. Una vez más, los restaurantes que ofrecen pollos a la brasa y comidas orientales en Chilca demostraron que la salud del cliente no importa, porque en un operativo inopinado se pudo hallar carne malograda, cremas con insectos, salsas vinagradas, aceite quemado para freír papas, usado por más de 4 veces, frituras rancias, arroz guardado y utensilios y platos desportillados. El operativo se realizó en el tramo de la avenida Próceres y Real, encontrando a 5 locales con serias deficiencias de salubridad. La primera intervención se realizó en 2 locales con un mismo dueño, denominados George Chicken y George Chifa, encontrando aceite quemado, papas rancias, chaufas guardados y una serie de complicaciones con la seguridad del local, como cables expuestos, techos de triple A y extintores vencidos. Totalmente expuestos, con riesgo de cualquier cortocircuito. Asimismo, se intervino el local Pollos a la Brasa Winger, donde también se encontró pollos enteros guardados y la cocina con bastante falta de orden e higiene. Además, en la pollería Chifa, con el nombre extraño de Apocalipsis, se encontró cremas vinagradas y secas junto con la ropa, cremas en baldes de pintura y, lo más vergonzoso, los vegetales con estas cabezas de lechuga hongueados al lado de sucias zapatillas. Y al costado está el teléfono, zapatos. Sin embargo, hubo otra pollería que también ya habría sido intervenida por falta de salubridad, encontrando las mismas irregularidades que la vez pasada. Incluso esta congeladora, que parecía una alacena oxidada, se guardaban diversas clases de productos. Pues amigo, acá se guardaba alimentos. Permítanos ver, no hay problema, si no hay ningún inconveniente en eso, no hay ¿Está bien esa...? De enfermedades gastrointestinales, ¿no? Eso es bien conocido por todos nosotros, motivo por el cual pues estamos realizando este tipo de operativos, a fin de salvaguardar las condiciones mínimas de salubridad e higiene, ya que se avecina próximamente Semana Santa, ¿no? El operativo se realizó con la supervisión con personal de Defensa Civil, la Gobernación de Chilca y al cargo del subgerente de comercialización, Giovanni Quispe Román. Están almacenando pues carnes y pollos de días anteriores, los cuales vienen siendo utilizados nuevamente al expendio de los consumidores, ¿no?